Salva, buenas tardes. Buenas, Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, ¿tú? Sí, muy bien. Te veo muy fuerte esta temporada, ¿no? Bueno, estoy entrenando por mi cuenta, además estoy comiendo bien, estoy cuidándome, como antes no lo hacía, y la verdad que en el campo se está viendo reflejado. Sobre todo en resultados, ¿no? Sí, la verdad que estamos contentos porque al final se nos han dado, somos un recién ascendido y la verdad que bueno. Estamos haciendo las cosas bien, el equipo está trabajando y el míster está contento, que es lo más importante. Parece otro jugador después de venir de Alemania, ¿no? Bueno, es lo que te digo, ¿no? Al final de la historia hay grandes jugadores, como está Raico y Rai. He aprendido mucho de ellos y creo que me encuentro un poco más maduro jugando y creo que se está viendo reflejado en el campo. ¿Cómo valora la etapa en Alemania? Bueno, pues increíble, ¿no? Al final Dani y yo sabemos lo que vivimos, lo que pasamos allí, y siempre quedará en un recuerdo muy bonito. Y ojalá poder salir otra vez, no sé cuándo, pero me gustaría otra vez salir. ¿Hay un Salva antes y después de Alemania? Sí, me fui muy joven también, ¿no? Yo no sabía ni freírme un huevo. Yo nunca había entrado a la cocina de mi casa y al día siguiente estaba en Alemania, viviendo solo con Dani. Nos ayudamos entre los dos y la verdad que sí me cambió porque vivimos cosas. Es lo que te digo, ¿no? Que él y yo solo sabemos y nos hicieron, creo que, madurar, no tanto futbolísticamente, pero como personas, sí. Psicológicamente te pudo haber hecho daño, ¿no? Porque venir te costó arrancar sí, Salva, sí, ¿no? Sí, 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 sí me costó, pero yo también pasé una lesión muy grave del tobillo, estuve 5 meses ahí prácticamente sin hacer nada. Y la verdad que me costó, pero bueno, entrenando por mi cuenta, como te digo, y yendo mejor en los partidos, pues la verdad que me encuentro mucho mejor. Parecía que el equipo tuyo aquí en la isla iba a ser el Santa Úrsula, ¿no? Sí, bueno, cuando vine allá, fiché en el Santa Úrsula. El míster Patri me llamó para ir a Vivarra y diferentes equipos. Pero al final, tú sabes que el pueblo manda y firmé aquí. Hicimos buena media temporada, no cumplimos el objetivo, que era meternos entre los 100 primeros. Pero bueno, a Santa Úrsula, como digo, le deseo lo mejor. Porque al final es el club donde yo me he criado y le estaré siempre agradecido. Buenos recuerdos en la base del Santa Úrsula, ¿no, Salva? Sí. Muy, muy bueno, muy, muy bueno. Todavía tengo amigos allí y bueno, creo que lo hicimos bastante bien. Seven también, que hace tiempo que no lo veo, lo voy a ver el domingo, que fue el que me dio la oportunidad con 17 años y siempre a él también le estaré agradecido. ¿Cómo te ves como jugador ahora mismo? Bueno, pues me veo, como te digo, físicamente me veo bien. La verdad que estoy en uno de mis mejores momentos físicamente. Y creo que dentro del campo estoy demostrando que puedo jugar, que puedo ser importante. Y así el míster me está dando su confianza. Y la de los compañeros también, que me lo hacen llegar al partido del partido. ¿Eres exigente con tu juego, contigo sí, mismo? Sí, claro. Yo soy muy competitivo. No me gusta nada fallar. Y el míster creo que me ha hecho madurar en esa faceta que no la tenía. Antes cometía un fallo y ya el partido estaba perdido para mí. Y ahora no, ahora me repongo y voy hacia adelante. Lo que es cierto es que no has tocado techo todavía, a pesar de los buenos partidos que has jugado, ¿no? Creo que no, todavía tengo 23 años. Llevo jugando bastante tiempo en el fútbol regional. Y como este año creo que me encuentro mejor que los dos pasados, pues yo creo que el siguiente año puede ser todavía mejor. Y ojalá con jugando un playoff a segunda vez y subir de categoría, ¿no? Que ese es el sueño que tengo y que creo que tenemos varios en el equipo. ¿La categoría se te puede quedar corta, Salva? Bueno, yo eso ya sí no lo sé porque no he jugado tampoco segunda vez, no he visto el nivel, ¿no? Pero creo que sí puedo dar un saltito y ojalá sea pronto. Lo cierto es que está hecho un líder en el Atlético Victoria, ¿no? Lanza bueno, la falta, lanza los córneres. Es lo que te digo, ¿no? El míster me da muchísima confianza, conmigo es una persona brutal, yo no tengo ninguna pega con él. Mis compañeros, juego con gente que ha jugado en segunda vez, gente veterana en el fútbol regional, y me han dado la confianza para yo lanzar los penaltis, lanzar las faltas y ser importante dentro del vestuario, además. ¿Cómo está el vestuario ese mismo? El vestuario está increíble, somos una familia dentro y fuera del campo, a veces quedo más con mis propios compañeros que con mis propios amigos. Creo que dentro del campo se ve reflejado la familia que somos, todos vamos a lo mismo y creo que este es el camino a seguir.
Tú conoces los dos sistemas de la tercera división, el tradicional, las temporadas anteriores y este, ¿con cuál te quedas? Hombre, yo creo que el tradicional, ¿no?, de toda la vida es más competitivo, porque al final te enfrentas a buenos equipos de Las Palmas, Fuerteventura, Lanzarote. Pero bueno, es así por la situación que está el país y el mundo entero, y bueno, hay que atacarlo y ir a por ellos a ver qué se puede hacer. Una liga muy competitiva esta, ¿no?, con partidos de rivalidad, ¿no? Sí, claro, es lo que te digo, ¿no? Al final sales de Tacoronte, descansas esta semana y ahora te enfrentas al Wima. Después vas a Tenisca. Son partidos de vida o muerte, que como pierdas dos, te vas para abajo, y si ganas dos, pues ya estás arriba. Nosotros intentaremos competirlos todos, partido a partido, y a ver qué sale de todo esto. Lo de Patricio queda claro que de los tuyos, ¿no? Sí, sí. Y yo de la red. Es lo que te digo, el míster ha puesto la confianza en mí, así me lo hace saber, y yo voy a dar la cara por él hasta que él no cuente conmigo. ¿Cuáles son los objetivos ahora mismo del Atlético de Victoria? No, el objetivo nuestro es salvarnos. Nosotros sabemos que somos un recién ascendido, es complicado, pero a partir de ahí, pues, si se nos da, nosotros vamos a pelear por todo, ¿no? Eso está clarísimo. Somos un equipo competitivo, se ha visto estas 5 jornadas, y nosotros queremos ser importantes en la categoría. Salva, eres competitivo. ¿El ambiente en la Victoria o alrededor del equipo es ser un equipo de la tercera división? Tú que conoces, a pesar de la juventud que eres, de la joven que eres, con 23 años, ¿reconoces que este equipo está labrado para ser un equipo de la tercera división? Sí, está bastante labrado, porque todos mis compañeros llevan muchos años jugando en tercera y en segunda vez, ¿no? Como Raico, Iraya, Ronald Muni. Yo creo que nosotros tenemos potencial para estar donde estamos ahora. Lo que pasa es que hay que competirlo, hay que trabajarlo, porque no es fácil, me refiero. Pero bueno, estamos ahí y ojalá se alargue lo máximo posible. ¿El Wimar, que es el próximo rival, cómo lo ves? Yo creo que todos los equipos de la tercera son buenos equipos, ¿no? Ahora nos toca el Wimar, yo no lo he visto, pero seguramente será competitivo, como lo vamos a hacer nosotros. ¿Te adaptas a jugar sin público en las gradas o...? Sí, a mí hombre, no es lo mismo, ¿no? Notar la gente, sobre todo con el árbitro, con el contrario, pero bueno, yo no le doy importancia a la grada, yo me centro en jugar y solo me centro en eso. Salva, no eres un goleador nato, pero te gusta marcar goles, ¿no? Sí, sí, yo a veces prefiero darlos, me gusta más darlos que marcarlos, pero si se me pone delante, pues lo meto, ¿no? El primer año hice 12 goles, el año pasado hice 7, y este año llevo uno nada más, aunque la liga es más corta, pero va a ser complicado marcar. Pues nada, Salva, gracias, es un placer. Gracias, hombre.